Supongamos que estoy en el baile y quiero ir a invito a bailar a esta niña. Ahora, ella me puede decir que no. Y cuando me diga que no, me va a frustrar. Así que en esta dimensión eso es un fracaso. Pero hay un éxito que para mí es aún más importante que el fracaso del resultado. Y es el éxito, yo llamo el éxito más allá del éxito, que es el éxito de actuar en integridad con mis valores. Y eso no depende de nadie. Este es como el reposo del tigre. El reposo de la oveja es no tengo que decidir y alguien va a elegir por mí, no tengo que enfrentarme a la ansiedad del mundo. El reposo del tigre es decir, yo entiendo que la vida es difícil y que hay un montón de factores incontrolables que pueden destruir mis sueños. No hay ninguna garantía de que yo alcance lo que quiero. Pero sí tengo una garantía interior de que pase lo que pase, yo puedo actuar de tal forma que termine estando orgulloso de mí mismo. Porque me enorgullezco de mi comportamiento, no del resultado. Entonces puede ser que yo termine ese baile orgulloso de haber tenido el coraje de ir a invitar a esta chica a bailar, aun cuando me dijo que no. Me duele que me diga que no. No, no es que, ah, bueno, entonces no me importa, las uvas estaban verdes, dijo la zorra. No, la verdad es que quería bailar con ella, me dijo que no y me da pena, me entristeció. Pero bueno, no hay garantía frente a la tristeza. A nadie, es una ilusión de Walt Disney que se puede vivir y que todo termina bien y que los buenos van a ganar y los malos van a perder y todo. Lamentablemente, el mundo no es así. Hay un montón de desastres que pasan y there's no reason. Pasó. Y hay desastres, ¿viste? Hay gente tan loca como esas chicas que las invité a bailar y me dijeron que no, ¿qué va a hacer? No todo el mundo sabe reconocer lo que es bueno. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivir en paz sabiendo que esta chica tiene el poder de frustrarme? Porque eso es muy vulnerable entender eso. Entender que las cosas que quiero están sujetas a las decisiones de otra gente y eso me pone en una situación de vulnerabilidad. Bueno, hay una parte mía que es invulnerable, una parte que va más allá de la decisión de cualquier otra persona y es mi capacidad de elegir cómo comportarme en armonía con mis valores. Yo quiero estar orgulloso de mí mismo. Yo quiero comportarme de tal forma que aunque pierda el partido, esté orgulloso por la manera en que jugué. Y eso lo pueden hacer siempre. Siempre. No hay excusa para no hacer eso. O sea, nadie te puede...